Hola, hola, ¿cómo estás? Sesión número 30 de tu programa Bus 35. Estás arrancando la última semana de este programa, que es la semana 7. Hoy arrancamos con glúteos y abdominales. Mis embarazadas, no se vayan. Tengo variaciones para cada una de ustedes, así que aquí todo mundo cabe en esta sesión, ¿ok? Bien, si te perdiste clases anteriores, te dejo aquí arriba gratis la lista de reproducción para que veas en orden. Este programa dura 7 semanas, estás en la séptima. Échate las 6 anteriores para que vayas en orden, ¿sale? Bien, arrancamos con calentamiento de ahí, 3 sets de fuerza y resistencia. ¿Listos? Listas, nos vamos. 4, 3, 2, 1, escucha. Olvidé decirte, solo necesitas mancuernas y tapete, ¿vale? Ojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ojo, peso muerto, ¿sale? Bajo y subo. 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 Una más. Bajo y subo. Última. Bajo y subo. 3, 2, sentadilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ojo, abro compás y bajo y arriba y bajo. Y arriba, sin flexión de rodillas. Eso. Hay una semiflexión. Eso es. Contrae el abdomen como estabilizador. Ahí lo tienes. Mantén. 4, 3, 2, 1. Ojo, abro, bajo, me quedo y arriba. Abro, bajo, me quedo y arriba. Abro. Bajo, pecho adelante, cadera atrás y arriba. Abro, bajo, me quedo arriba. Y abro, bajo, me quedo arriba. Abro, bajo, me quedo y arriba. Abro, bajo, me quedo y arriba. Última, abro, bajo, me quedo y arriba. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5. Gira torso, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, arriba, 1, 2, 3, 4, contrae, 5, 6, 7, 8, 8, 7, bien, eso es. Ok, fíjate muy bien, vamos a arrancar con peso muerto con enfoque en glúteos, o sea, hay una semiflexión en rodillas y de ahí nos vamos a dead box, o sea, cucarachita muerta, dicho en español. Ok, imagina que estas son mis mancuernas pesadas para peso muerto, agarre pronto. De ahí, flexiono rodillas sin bajar cadera, sino mandándola para atrás, pero sí hay una flexión en rodilla. ¿Ok? Bajo, bajo, me quedo, subo, me quedo, me quedo. Bajo, bajo, me quedo, subo, me quedo, me quedo. Nota la diferencia cuando hago trabajo isquiotibial y cuando flexiono rodillas siento más enfoque en glúteo. Quiero que hagas una semiflexión en rodillas. ¿Ok? Bien. De ahí nos vamos por dead box. Estás acostado, acostada en el tapete. Y si tienes unas mancuernas ligeritas como yo, úsalas, ¿sí no? Sin mancuernas. Ojo acá. Lo que hago es palma izquierda, perdón, derecha, con rodilla izquierda y viceversa. 1, me quedo. 2, me quedo. Y 3, me quedo. Solo mis embarazadas pueden apoyar pie en cada pausa. En el me quedo. En el me quedo. Solo mis embarazadas apoyan talón. Todos los demás no apoyan talón. Mis embarazadas, si la presión que sienten por la barriga es mucha, me lo hacen de pie. 1,
dos, tres. ¿Ok? Excelente. Nos vamos entonces en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Listos en 3, listos en 2, listos en 1. Escucha la música, 10 al reloj y vámonos. Va. Flexióname esas rodillas, ¿ok? Venga. Bajo, bajo, me quedo. Jalo, me quedo. Voy. 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 Bajo, bajo, me quedo. Me quedo, voy, bajo, bajo, me quedo, jalo, 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 me quedo, voy, bajo, bajo, me quedo. Me quedo, voy, bajo, bajo, me quedo, jalo, suelta. ¿Ya estás conmigo? Venga. Uno, me quedo. Dos, me quedo. Contrae. Tres, me quedo. Cuatro, me quedo. Cinco, me quedo. Seis. Me quedo. Siete. Me quedo. Ocho. Me quedo. Nueve. Me quedo. Diez. Me quedo. Once. Me quedo. Doce. Me quedo. Trece. Me quedo. Catorce. Me quedo. Quince. Me quedo. Dieciséis. Me quedo. 18, me quedo. 19, me quedo. 20, me quedo. 21, me quedo. 22, me quedo. 23, suelto. Oh. Bien, estamos haciendo 11 por lado y un pilón. Ay, Diosito santo. Sentí que la Virgen me hablaba, oigan. Bien, excelente. Venga, un minuto con 20 en la recuperación. Ese trabajo abdominal, el del dead bug, que así se llama, dead box, te digo que es como cucaracha muerta o bichito muerto. Nuevamente, al ser un trabajo con mancuernas, parece engañoso, pero siempre mantienen en contracción todo el recto abdominal, desde debajo del pecho y hasta la pelvis. Siéntelo, concéntrate. ¿Ok? Bien. Vámonos, round 2. Peso muerto. Acuérdate que en el peso muerto, cuando jalo, no aviento pelvis para adelante. Mantengo la contracción. Mis glúteos están apretados, pero no aviento la pelvis para adelante. ¿Ok? Venga, respira. Este set está muy bonito, pero este top se me anda bajando de arriba, me da el nervio. Ok. Venga, rompas. Si puedes, quédate conmigo. Bajo, bajo, me quedo. Jalo, me quedo. Voy. 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 Bajo, bajo, me quedo. Jalo, me quedo. Me quedo, voy, bajo, bajo, me quedo, jalo, 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 me quedo, voy, bajo, bajo, me quedo. Jalo, suelto.
respira. Uno, dos, me quedo. Tres, cuatro, me quedo. Cinco, me quedo. Seis, me quedo. Siete, me quedo. Ocho, me quedo. Nueve, me quedo. Siento el recto abdominal. Diez, me quedo. Y once, respira. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Inhala, exhala. Respira. Me quedo. Cambio. 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 Me quedo. Y cambio. Ja, me quedo. Cambio y suelto. Oh, mi abdomen. Respira, eso es. Bien. Inhala, exhala. Excelente, muy bien. Respira. Excelente, excelente. Tú muy bien. Tú muy bien. Respira. Inhala, exhala. Bien, uno más, ¿ok? El siguiente set es unilateral, les va a gustar mucho también. El trabajo tanto de abdomen como de glúteo. Vamos a ver. Respira. Excelente. Inhala, exhala. Uno más, ¿sale? Uno más, uno más, uno más, uno más. Va. Tercer round, ya estás en posición conmigo. Voy. Va. Va, va. Me quedo, me quedo. Jalo, me quedo. Voy. Va, va. Me quedo, jalo, me quedo, voy, va, va, me quedo, jalo, me quedo, voy, va, va, me quedo, jalo, me quedo, voy, va, va, me quedo, jalo, me quedo, voy, bajo, va, me quedo, jalo, me quedo, voy, va, va, me quedo, jalo, me quedo, voy, jalo. Me quedo, voy, aprieta, bajo, bajo, me quedo, jalo, me quedo, voy, bajo, bajo, me quedo, jalo, me quedo, voy, bajo, bajo, me quedo, jalo, me quedo, voy, bajo, bajo, me quedo, jalo, suelto. Eso es. Último de ese abdomen engañoso. Respiro, ¿ok? Uno, me quedo. Dos, me quedo. Tres, me quedo. Cuatro, me quedo. Cinco, me quedo. Seis, me quedo. Respira. Siete, inhala, exhala. Me quedo. Ocho, me quedo. Nueve, me quedo. Diez, me quedo. Once, me quedo. Doce. Me quedo. 13. Me quedo. 14. Me quedo. 15. Me quedo. 16. Me quedo. 17. Me quedo. 18. Me quedo. Respira. 19. Me quedo. 4 más. 20. Me quedo. 21. Me quedo. 2 más. 22. Me quedo. 23. Y suelto. Dios. Excelente. Eso es, ok. Ahí te va. Vamos a hacer un movimiento al que todos le tenemos amor y odio. Exacto, ya lo tienes. Desplante, o bueno, sentadilla búlgara. Mucho ojo.
Ahorita hay variación por si mis embarazadas no se sienten tan estables en la sentadilla. No pasa nada, ahorita modificamos, ¿sale? Ok, fíjate bien. La sentadilla búlgara cuando la estamos haciendo para glúteo tiene que tener el pie un poco más adelantado. Ok, si te sientas ahí y pones esta distancia sentada extendiendo ese pie, de ahí vamos para arriba. La punta acá o el empeine, como te sientas cómodo, cómoda. Y pecho adelante, cadera hacia atrás y hacia abajo. Vamos a bajar y extender. Tengo que sentir el trabajo que empuje desde talón pasando por pantorrilla, isquiotibial hasta llegar a glúteo. Tengo que sentir más glúteo que nada. Entonces, separo y de ahí, ahí voy a bajar, pecho adelante, cadera para atrás. Siento cómo estira tanto isquiotibial como glúteo y voy para arriba. Si quisiera trabajar cuádriceps, el cuádriceps va más atrás. Aviéndolo para adelante para que trabaje ese glúteo, ¿ok? Ok, entonces, va a seguir el tempo conmigo. Bajo, bajo, me quedo, subo. Bajo, bajo, me quedo, subo. Si no me siento tan estable estando embarazada, voy para atrás, voy para arriba. Pero igual, misma idea de pecho para adelante, cadera para atrás y abajo, ¿ok? Para que pegue a ese glúteo. De ahí, mucho ojo. La pierna base, la que trabaja, se convierte también en la pierna que aquí flexiona hacia atrás, porque esta, la que está al frente, es como de chocolate. La que hace más, digamos, empuje y estabilidad es la que está en flexión. Tomo mi mancuerna y uno. ¿Te acuerdas de los wood choppers que hacemos luego en pecho y espalda? Bueno, cuando lo hacemos en flexión de rodilla, o sea, hincados, hincadas, el trabajo de oblicuo, bueno, de todo el core, pero de oblicuo, de este lado, se va a sentir. Embarazadas, tomen una mancuerna ligera y torsión, regreso, torsión, regreso. Fíjate que donde vayas a apoyar tu rodilla, esté cómodo, incluso puedes poner una pequeña almohadita, ¿ok? Que esté cómoda la posición. Venga, ¿nos vamos? Va. Acomódame ahí tu changarro. 10, 9, 8, 7, 6, listos en 5, listos en 4, listos en 3, listos en 2, en 1, escucha la música, 10 al reloj. Va. La pierna que quieras. Bajo, bajo, subo, voy. 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 Bajo, bajo, subo. Bajo, bajo, subo, voy, bajo, bajo, suelta. La pierna base es la que flexiona. Venga, y giro hacia el lado de la pierna contraria. Venga, respira. Uno, me quedo, bajo, voy. Dos, me quedo, bajo, voy. Tres, me quedo. Bajo, voy. Cuatro, me quedo. Bajo, voy. Cinco, me quedo. Bajo, voy. Seis, me quedo. Bajo, voy. Siete, me quedo. Bajo, voy. Ocho, me quedo. Bajo, suelto. Eso es. ¿Lo sentiste? Maravilloso. Mi agua. Les digo que este set está muy bonito, pero el feito se me anda volteando. Me queda bien de todo, pero ubican cómo luego hay unos tops que tienen como un silicón arriba para que no se giren. Bueno, eso le falta a este. Ustedes disculpen que me anda agarrando tanto el top. Ay, bajo, bajo, subo, voy, pierna contraria. Bajo, bajo, subo, voy, venga, bajo, bajo, subo. Voy, bajo, bajo, subo, voy, bajo, bajo, subo, voy, bajo.
subo, voy, siente glúteo, bajo, bajo, subo, voy, 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 bajo, bajo, subo. Venga, lado contrario. La pierna base es la que está flexionada atrás. Va. Respira. Uno. Voy. Dos. Voy. Lentos. Tres. Voy. Cuatro. Voy. Cinco. Voy. Seis. Voy. Siete. Voy. Ocho. Voy. Suelta. Lado contrario. Bien. Ya le agarraste la onda, ¿no? Bien. Segundo round para ambas piernas, ¿ok? Para ambos lados. Acomódate. Ya estás. Venga, respira. Eso. Bajo, bajo, me quedo. Arriba. 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 Bajo, bajo, suelta. Jesús. Bien. La pierna base es la que flexiona atrás. Voy. Ocho movimientos al total, ocho rotaciones. Lentas, no hay prisa. Uno, me quedo. Bajo. Voy. Dos, me quedo. Bajo. Voy. Tres, me quedo. Bajo. Voy. Cuatro, me quedo. Bajo. Voy. Cinco, me quedo. Bajo. Voy. Seis, me quedo. Voy, siete, me quedo, bajo, voy, última, ocho, me quedo, bajo. Oh, bien. Lado contrario, venga. Cerramos round dos, si puedes. Está pesado, yo sé, yo sé. Pero va. Ay. Voy. Quédate conmigo. Bajo, bajo, me quedo y subo. Bajo, bajo, me quedo y subo. Bajo, bajo, me quedo y empujo. Bajo, bajo, me quedo y empujo. Bajo, bajo, me quedo y empujo. Bajo, bajo, me quedo. Empujo, bajo, bajo, me quedo, 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 bajo, bajo, me quedo, empujo, bajo, bajo, suelta. Jesús bendito, va. Revés. Respira, quédate conmigo. Uno. Voy. Dos. Voy. Tres. Voy. Cuatro. Voy. Cinco. Bajo. Seis. Bajo.
7. Bajo. 8. Bajo. Suelta. Último. Voy. Respira. Voy. Último, ¿vale? Va. Tercer y último round, sí podemos. Yo sé que arde, yo sé que quema, créeme. Lo estoy haciendo contigo. Va. Ya estás. Bajo, bajo. Ojo, me quedo. Subo, voy. Bajo, bajo. 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 Me quedo y suelto. Va. 1. Voy. 2. Voy. 3. Voy. 4. Voy. 5. Voy. 6. Voy. 7. Voy. 8. Voy. Suelta, respira. Uno más, lado contrario. Uno más. Voy. Uy, respira. Venga, mismos tempos. Bajo, bajo, me quedo, subo, me quedo. Estamos haciendo 6 tempos en vez de 4. ¿Ok? Va. Acomódate y ya estás conmigo. Último, aquí se cierra todo el bloque. Bajo, bajo, me quedo, arriba, voy, 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 bajo. Me quedo, arriba, voy, bajo, bajo, me quedo, arriba, voy, bajo, bajo, me quedo y suelto. Venga. Último. Cerramos este bloque. 1. Voy. 2. Voy. 3. Voy. 4. Voy. 5. Voy. 6. Voy. Tiende esos brazos. 7. Voy. Gira el torso. 8. Voy. Fuera. Se acaba. Venga, último bloque. Fíjate muy bien. Último, último. Vamos a hacer un swing. Este creo que nunca te lo he incorporado en ninguna clase. Ponme atención. No es un ejercicio formalmente para glúteo, pero sí trabaja el cuerpo completo, entre el que involucramos tanto abdomen como glúteos, como piernas, y también pecho-espalda. Vas a tomar una mancuerna de manera vertical, ¿ok? Y lo que hacemos es piernas abiertas un poco más del ancho de la cadera, bajo como si fuera peso muerto, pero extendiendo las rodillas, subo hasta la altura de mis hombros, no más arriba, o sea, no quiero que la vueles, ¿ok? Es chu, chu,
inhalo, exhalo. Aprietas esos glúteos, ¿sale? Mis embarazadas, cuidado con la barriga, a su ritmo y a su tiempo. Y de ahí nos vamos a ir a hip raises, elevaciones de cadera en plancha baja. Estoy en plancha baja y cadera arriba, 3, 2, 1, arriba, 3, 2, 1, arriba. En tres tiempos bajo y vuelvo a subir. Mis embarazadas, ustedes no hacen eso, ¿ok? Ustedes se quedan después del swing, piernas abiertas, más el ancho de cadera, y de ahí bajo, regreso, para esos oblicuos, ¿sale? Haciendo siempre una pausa en el centro. Me voy, 5, 4, se acaba tu clase en 3, 2, 1, escucha la música, 10 al reloj, venga. Va. Agárrate, ¿ok? Voy. 1, 2, 3, 4. Aprieta. 5 sin meter la pelvis. 6, arriba exhala. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, fuera, alto. Embarazadas de pie, todos los demás, elevaciones de cadera. Quédate conmigo. Va. Arriba, 3, 2, 1, 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 arriba, 3, 2, 1 y fuera. Respira. Que son solo 60 segundos, me parece. Sí, es solo un minuto. Va. Uy. ¿Sí? ¿Te sonó ese swing? Está bueno, ¿no? Es un ejercicio de cuerpo completo. Y de hecho te eleva un poco más el ritmo cardíaco. Pero no es formalmente para glúteo. Quien les diga eso, es cuerpo completo. Siente el glúteo. Porque llevas la carga de dos bloques más, pero no es solo para glúteo. Aparte de que el swing, acuérdate, no aviento la pelvis para adelante. Freno aquí como si tuviera una pared y aprieto ese glúteo. Va. Venga. Respira. Inhala, exhala. Voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exhala arriba. 10, 11, 12, 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Fuera. Venga. Voy. Cadera arriba, mis embarazadas están de pie. Todos los demás conmigo. Arriba, 3, 2, 1, 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 fuera.
Hola, bebé. ¿Veniste a saludar ya al final? Muy bien. Uno más. Un minuto, se acaba tu clase. ¿Cómo estás? ¿Cómo te portas? ¿Cómo se porta la princesa de la casa? Saluda. Diles, ya vine. Uno más. Venga, uno y ya. Con esto se acaba tu clase, ¿ok? Se acaba, se acaba, se acaba. No hay más. Nos vamos. Venga. Siéntate, mami. Me da cosa pegarte, te daste para allá. Va. Tercero, nos vamos. Uno, dos, tres, aguastea, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once, diez, nueve, aguastea, ocho, siete, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fuera. Cuidado, mami. Última plancha, si podemos, se acabó tu clase. No me dejes sola, venga. Subo. 3, 2, 1, arriba, 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 3, 2, 1, fuera. Se acabó. Se acabó. Se acabó tu clase de hoy. Y así marca el inicio de la última semana de Boost 35. No pierdas tiempo. Te dejo un estiramiento aquí arriba. Y dale calma, que te quedan todavía 2 días más de tren inferior. Así que yo te sugiero no meterle más. Mañana te toca tren superior. ¿Vale? Bien, suscríbete al canal, activa notificaciones, dale like a mi página en Facebook, sígueme en Twitter, en Instagram, en TikTok, en todos lados y te veo la próxima.